Ahí al fondo tenemos las instalaciones del teleférico de Fuente D. Ahí la tenéis. Y a su derecha, la canal de la Genduda. Ahí está, la pedazo grieta que está ahí. Por ahí subimos nosotros. Subimos por ahí, después por los hoyos de Lloroza. Y ya cogimos toda la pista que va pegado aquí a ¿cómo se llama? A Peña Olvidada y Arcados Rojos. Fuimos hasta el collado de Arcados Rojos que está ahí. Y ya subimos por aquí todo hacia el Tesorero, donde va esta gente. Hasta allá arriba. Ya bajamos del Tesorero ya. Y vamos a tomar algo arriba. Izquierda Tesorero, Peñas Urdieles, collado de Arcados Rojos. Y ahora a subir a Cabaña Verónica. Ahí estamos. Y Arcados Rojos. Arriba el Tesorero, de donde venimos. ¿Hay algún yacerandí por aquí? Sí. ¿Qué? Aparte de Borja, digo, ¿eh? ¿Qué? Aparte de Borja. ¿Qué si hay algún yacerandí por aquí? Unos cuantos. ¡Míralos! ¡Qué fartores! ¡Hombre, no! ¿Qué pasa, oh? ¿Qué tal? ¿De qué se trata? Hay que subir a los sitios, ¿eh? Después. ¿Subir? ¿Ya subisteis? Estamos fuera de forma. Para ¿qué quieres, no? Coca-Cola. No, gracias. Aquí está la cocinera que no trajo nada hoy. Vaya tía. Y vamos a grabar. Lo perdí. ¿Por dónde están subiendo aquí la gente? Bueno, van por ahí. Parece que acojona, pero no lo es peligroso, ¿eh? Iniciamos descenso. Vamos a recorrerlo todo para ir hacia el Hachero. Seguimos bajando, llevamos 7 horas y pico de ruta, 7 horas 10, 16 kilómetros y 1630 positivos. Ahora estamos haciendo todo negativo. Continuamos bajando. Ahí tenéis la canal de la Genduda. El corte. Vamos a llegar ahí a la Horcadina. Y de la Horcadina tiramos para la derecha para ir hacia las instalaciones del cable, del teleférico y coger el Hachero. Bueno, para abajo. Allí abajo el corte de la Genduda. Subimos por aquí nosotros, pim pam, por los hoyos de Lloroza, las lagunas de Lloroza, y de ahí subimos para arriba. Al Tesorero. Estamos llegando ya a la estación del cable. Al fondo Peña Remoña, imponente ahí, guapísima. Bueno. Teleférico y bajada para el Hachero. Veo ojitos ya.
abajo tenemos que bajar. Por ahí tenemos que bajar. Hostia, mira lo que hay aquí, oh. Qué guay. Está oxidado, no va a aguantar mucho. Está muy oxidado, bájate de ahí. Comenzamos bajada hacia el bosque del Hachero. Adiós, cable. Parece que esta bajada por el Hachero va a ser también un poco espectacular. Aquí dos superjitos. Y supuestamente hay que tirarse a la izquierda. Bueno, nos metimos a la izquierda, nada más pasar estos hitos. Esto está un poco complicado, pero bueno, nada. Es pasar estos pedrolos y ya se coge el camino. Vamos hacia el hito siguiente. Bueno, venimos allá arriba y ahí está el hito y el camino. Ahora, para abajo. Ahí al fondo está la instalación del cable. Primera parte del Hachero, un poco complicada, hasta que cojamos el camino. Despacín y sin resbalar. No hay caída, pero bueno, puede estar una culada. Hito aquí y ya enlazamos con el camino. Venga para allá, sin dificultad ya. Zona de llambrías sin gitar. Y el cable lo tenemos ahí. Vamos a pasar por debajo. Bajando por el Hachero. Y ahí abajo el camino por donde tenemos que ir. Nos lleva al camino. Ahí baja uno. Bajada del Hachero, señores. Telita. Sí. Peña Remoña. E instalaciones abajo. Bueno, aquí suaviza un poco el camino. Vista atrás otra vez de lo bajado. La subida a los tornos del Liordes. Voy a ver la cama al carrete. Arriba la estación. Bueno, seguimos rodeando toda la montaña. Abajo, aparcamiento. El tiempo todavía nos respeta. Y seguimos. Bueno, venimos de allí. Otra vista distinta. Y ahora supuestamente vamos a bajar por el camino que está ahí abajo, ¿no?
más vertical ya. Bueno, aquí tenemos el camino, vamos a bajar, nos vamos a meter aquí, cruzamos para allí, por detrás de la piedra esta que está aquí, y saltamos allí ya para coger por donde bajamos, por donde subimos, perdón. Bueno, vamos a cruzar a ver otras vistas. Nuevas vistas. Coño, mira una cueva ahí. Hostia, qué guapo, tío. Y mira, esas son instalaciones y allí debe ser... Qué guapo, macho. Vamos a volver a pasar ahora por debajo del cable. Y ahí nos encontramos una cueva. El camino. Sí. Mira, sí señor, vamos a ver si lo cojo con la cámara. Ahí está. Qué pasada. Qué pasada. La cueva esta que está aquí. A ver, la perdí. Está por aquí el camino. Sigue por aquí, por aquí. No es que la pierda, es que con esta... Ahí. Con esta cámara la claridad. Y vamos a seguir por ahí. Para cruzar al otro lado. Guapo, guapo. Bueno, seguimos subiendo. Ahora un tramín del Hachero. Para volver a bajar hacia la zona donde estaba la cueva y las instalaciones. El sitio este es una pasada, ¿eh? La bajada súper entretenida. Partes jodidas, partes fáciles, partes de prado. Ahí está. Ahí tenemos las instalaciones antiguas. Venimos allí, toda la bajada y subida. Y abajo, salida del teleférico, subimos un poquitín más, aparcamiento. Antiguas instalaciones con la cabañita de esta aquí. Arriba otra vez, otro poco. Que también de las... Es que esto... Una cabaña. Tiene pinta más de cabaña, ¿no? Pero eso sería un antiguo teleférico o habría algo de esta zona. Bueno, aquí tenemos, mira, ¿dónde está? Ese señor de negro es justamente donde se sube para la canal de la Genduda. Es el camino de la Genduda y ahí detrás, detrás de este bicho que está aquí de color así oscuro, este trozo de piedra, está la Genduda. Sería girar a la derecha y está. Y ahora vamos a bajar todo por aquí, coger ahí el desvío para abajo donde va el hombre este y ya para casa. Bueno, finalizada la ruta hoy. Ahí arriba tenemos el cable y voy a intentar después poner puntitos por donde bajamos hoy de por el Hachero, ¿vale? Finalizada la ruta, al final nos salen casi 23 kilómetros con 9 horas y cuarto y 1.685 positivos. Rutón hoy, muy guapo. En un día vimos el Hachero, la Genduda y subimos al Tesorero. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! ¡Agur! ¡Adiós!